Luis, volviste de Estados Unidos, sé que estuviste entrenándote individualmente, falta un mes para la convocatoria, va, no, para la Individualmente convocatoria, no, con el equipo, digamos, oficialmente. Oficialmente, falta casi un mes para que empiecen los entrenamientos de la selección y pasó a ser tu situación por ahí física la mayor incógnita después de que, por lo menos por rumores, se puso un poquitito en duda tu participación. Hoy, ¿cuál es la realidad? No, la realidad es que no hubo nunca un motivo para poner en duda la participación. Yo siempre estuve convencido de que iba a jugar. Bueno, en realidad te estoy mintiendo. Hubo un momento, que fue antes de que se sepa que yo me había operado, en el cual el médico me dice que hay una lesión y que hay que tomar una determinación. Este tipo de lesiones, hasta que uno no entra con la cámara adentro de la rodilla, no se puede saber realmente qué es lo que tiene. Entonces, hasta que llegamos a ese punto y yo supe exactamente qué era la lesión, evidentemente hubo un porcentaje de incertidumbre. Pero después yo no. O sea, la recuperación de lo que me hice es corta, no es larga y no tiene problema, no voy a estar lesionado para cuando llegue el momento. Lo que pasa es que bueno, yo justo me fui de vacaciones y desconecté y al no hablar se creó todo. Yo di por entendido de que el hecho de no decir que no jugaba se entendía como que iba a estar listo. Parece ser que no. Creí que me había ganado el beneficio de la duda. Imagino yo que cuando no vaya a jugar sería que tengo que anunciarlo. Mientras no tengo que decir todos los años sí que voy a jugar, este año sí que voy a jugar. Pero no es que estuvo en duda. Yo sé que la rodilla va a llegar. Después, claro, obviamente, pueden pasar mil cosas que me puedo lesionar la otra rodilla la primera semana de entrenamiento. 100% nunca se sabe si vas a poder jugar. Pero la rodilla va a estar sana, antes del torneo, seguramente. A no ser que pase algo que no estamos esperando, ¿no? Que también puede ser, pero a día de hoy no hay ningún indicio de que eso pase. ¿Cómo te reaccionó la rodilla en Houston? No sé cómo tendría que haber reaccionado, pero. No, está todo yendo con los planes pautados. Va todo como se hubiera pensado en un momento, queda un mes y queda un mes de tratamiento que a medida que la rodilla ya se va sintiendo mejor, se va exigiendo un poco más. Va todo según lo pautado, la rodilla reaccionó bien, se hizo tratamiento, hizo un tratamiento de plasma. Nada, está como sigue según el plan. Hubo una semana que cambiamos el plan porque yo tenía la máquina elíptica que no me había llegado, que estaba rota, y después lo arreglamos. O sea, ese fue el único cambio de plan, un cambio tan mínimo como ese. Luis, el otro día cuando Julio dio la lista no hubo grandes sorpresas, pero bueno, obviamente lo que generó más repercusión fue lo de Pepe. Había generado también su repercusión importante unos días antes la confirmación de Fabricio. Y hablándolo con Julio, él tuvo una actitud inteligente que fue la de no permitir de alguna manera que una noticia como la de Pepe tape que está Pablo como base. Que hay, digamos, un equipo que es más importante que esa noticia. ¿Es un tema aún para ustedes un poquitito difícil de manejar o no? No, mira, yo te explico lo que pienso. Es difícil alejarse de la euforia que está causando el torneo. Toda la gente lo está tomando con mucha repercusión y con todo, con mucho todo. Es difícil alejarse de eso. Yo entiendo que es difícil, se acepta, porque no solo que es normal, sino que está bueno. Es bueno para todo, para el básquet es bueno. El problema es que no es lo que la mayoría de la gente se piensa que es el torneo. Este torneo no es un torneo de exhibición para saludarnos y darnos una plaqueta, no es un torneo para juntar a las grandes leyendas de nuestro país, es un torneo clasificatorio para un juego olímpico. Es igual de importante que Puerto Rico, que Las Vegas, que todos los proolímpicos que hemos jugado en el pasado, con un tinte romántico que es que vamos a jugar en casa, pero no es o sea, yo voy a seguir jugando. No veo por qué no dentro de 3 años no se pueda, o dentro de 2 años no se pueda volver a jugar un torneo en Argentina. No, no hay una despedida, para mí no lo tomo como una despedida. No se acaba la selección para mí después del torneo. Lo más importante es clasificar para Londres. Entonces se está tomando como una situación de que es más una despedida que lo que es realmente el torneo. El hecho de que vengan Fabri y Pepe a la selección atiende nada más que una necesidad deportiva. Julio está, y esto me consta porque me lo dijo él, y yo sé que es así,
cree que son los jugadores que nos pueden ayudar a clasificar a Londres. Y esa es la realidad. Entonces, nosotros, y esto es pura exclusivamente nuestro, nosotros como jugadores tenemos que ser bien claro el mensaje interno y externo, pero nuestro, para nosotros, no para tratar de convencer a la gente. La gente va a tener su euforia y eso, bueno, tenemos que ser muy consistentes en darnos cuenta de que esto es un torneo muy importante, pero no porque nos vamos a despedir ni porque vamos a jugar en casa. Es un torneo muy importante porque es un preolímpico, porque queremos jugar los Juegos Olímpicos y porque tenemos que clasificar, queremos clasificar. Entonces, es un poco un desafío nuestro a nivel equipo y Julio está trabajando en eso y porque siente eso de esa manera y lo sentimos todos. Entonces, tenemos que trabajar como equipo a dejarnos un poco de esa euforia. No es fácil. No, Puerto Rico, Brasil, Dominicana no van a venir a ver qué pasa, van a venir a ganarnos. Y la historia está repleta de este tipo de torneos que hay un equipo que supuestamente tenía que ganar todo y termina perdiendo. Y a todo el mundo le encantan esas historias. Entonces, tenemos otra vez, insistiendo, nosotros los jugadores ser inteligentes para que dentro de dos meses no seamos una de esas historias en la cual el equipo que supuestamente tenía toda la fiesta armada se la termina arruinando un equipo que termina siendo un logro heroico. Uh-huh. ¿Lo de Pepe tiene alguna similitud cuando volvió Hugo o no? No lo había pensado, pero no. Hugo había jugado dos torneos antes, Pepe se fue hace más tiempo. No sé, ahora que lo decís se me ocurre que alguna que otra similitud puede tener, pero yo creo que lo de Pepe atiende nada más a una necesidad que siente Julio que tenemos en esa posición y que pensó que Pepe era la persona indicada. Pura y exclusivamente eso. Uh-huh. En los últimos torneos internacionales, te diría que casi en todos, salvo Neuquén, el equipo siempre como que consiguió dar un saltito extra, por lo menos en la preparación, en las giras por el exterior. Sí. Es como que se desconectaba de la euforia argentina y ahí se terminaba de ensamblar, de enganchar, de preparar físicamente. Eso hoy no va a pasar, de hecho tampoco es muy alto el nivel de los rivales que van a tener los amistosos. ¿Te preocupa un poquito eso? Es verdad, o sea, siempre la selección, y ha sido un tema, o sea, es un tema asumido, hablado, recontrolado dentro del equipo, que el salto de calidad nuestro es cuando nos vamos a Argentina. Yo tengo esperanza, como te digo que lo sabemos, todo eso, tengo esperanza que uno al final tiene un poco la tranquilidad de que tarde o temprano se va de Argentina. Entonces dice, bueno, estamos mal, es un lío esto, el hotel, no sé qué, los amigos, la familia, pero no pasa nada, la semana que viene nos vamos y nos vamos a meter tranquilos y vamos a encauzar todo y vamos a hacer las cosas bien. La experiencia nuestra nos va a decir que como no nos vamos, no nos va a dar esa tranquilidad, entonces por ahí somos capaces de solucionarlo. No hay duda que el que torneo se juegue en casa nos da un montón de cosas y nos quita un montón de cosas. Nosotros tenemos que ser inteligentes para que no nos quite más que nos dé. Es toda responsabilidad nuestra. Eso, las distracciones, es una preocupación. ¿Qué responsabilidad nuestra? O sea, no podemos cuando termine el torneo decir, no, perdimos porque estábamos en Mar del Plata y había gente todos los días en el lobby. No es una excusa válida. Entonces, eso ya lo sabemos. Si podemos elegir entre jugar de local en Argentina el 100% de las veces, lo elegiríamos. Entonces, somos responsables de que eso no nos afecte. No sé si va a ser fácil o no, porque hace mucho que no jugamos en casa y no había esta repercusión tampoco cuando jugamos en casa aquella vuelta. Éramos otro tipo de jugadores, otro tipo de personalidades en ese momento. No sé a qué punto lo vamos a conseguir o no, pero es un objetivo de equipo fundamental. La última, los rivales directos y los que tienen chance de meterse entre los cinco para ir al repechaje de última, es como que ponen a Argentina en un costado y hablan del resto, ¿no? Sobre todo con Brasil perdiendo algunos jugadores importantes, es como si Argentina no está en discusión. Yo sé que muchas veces eso es una buena táctica defensiva, ¿no? Pero vos, ya sé que no se puede asegurar la imposibilidad de una desconcentración o de un relajamiento, pero teniendo en cuenta todo el entorno, la experiencia de ustedes, ¿es algo que lo tienen en cuenta, este tema ya, de previa? Puede haber dos razones. Una puede ser que realmente lo sientan así, que puede ser, que ha pasado, muchas veces nos hemos sorprendido por el respeto que despertamos en nuestros equipos. Puede ser que ellos digan, mira, la realidad es que Argentina está un paso más arriba y lo sientan. Si ese es el caso, se acepta.
Tampoco vamos a venir a decir acá que no somos candidatos. No se puede mentir a la gente y decir una cosa que no es. Si es eso, se acepta, es algo bueno. Y puede ser que sea también una forma de relajar tensión, de pasar la presión al otro. Es una táctica tan antigua como insignificante para mí. O sea, como si el hecho de que nosotros no seamos o seamos los favoritos nos va a quitar algo. Para mí no tiene ningún sentido, no deja de ser mi opinión, pero no tiene ningún sentido. Sea cual sea las dos, no cambia mucho, porque el día que juguemos la semifinal contra un equipo X, si es que llegamos a ese punto, ¿qué van a hacer ellos? Nada, ya está, no importa, entonces este partido ya lo perdimos. No va a pasar eso, ellos van a competir y van a querer ganarnos. Y si no, ese día no estás bien, de repente te sacan 10 puntos, el partido en FIBA termina rapidísimo y cuando te querés dar cuenta es el tercer cuarto, vas perdiendo por 10, empezás a escuchar el murmullo de la gente y querés reaccionar y perdiste. Y no vamos a poder poner la excusa de que éramos favoritos y que nosotros jugamos sin presión. Es una excusa que no tiene, es imposible. No. O sea que, sea cual sea la razón por la que lo dicen, es lo que es. Evidentemente somos candidatos y nosotros lo sabemos. No podemos engañarnos, ni a nosotros ni a nadie. Pero bueno, es otro desafío más de jugar con esa candidatura. Lo hemos hecho en el pasado, eso me preocupa menos. Lo otro no lo hemos hecho. El hecho de jugar en casa, no hemos convivido bien con estar en Argentina. Esto lo hemos hecho, hemos jugado muchísimas veces con el cartel de candidato y nos ha ido bien. No me preocupa. Después puedes perder o ganar, como siempre, pero no me preocupa, no es un motivo de preocupación.